Bueno, hay que ver las cifras porque les va a molestar. O a lo mejor no, porque ya tienen un poco más de sentido del humor. Pero yo tengo otros datos. ¿Cuáles son sus datos, señor presidente? Pues los acabo de dar a conocer en un informe de septiembre. ¿No tienes mi informe de septiembre? Son del INEGI. Es que por sentido común, que es el menos común de los sentidos, por juicio práctico. Si se está ayudando a los pobres, pues se está combatiendo la pobreza. De acuerdo con la última encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares, levantada por el INEGI, de agosto a noviembre del 20, en plena pandemia, mientras que en el 18, o sea, cuando no habíamos entrado, los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres. En el 20, la desigualdad se redujo a 16 veces. Asimismo, en ese periodo, los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos. Entonces, ¿cuántos tengo otros datos. Sí. ¿Cuántos millones de pobres hay en México, señor presidente? No tengo exactamente la cifra ahora, pero nuestro objetivo es que cada vez haya menos pobres. Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y también un objetivo es no solo el sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sino que el que vaya saliendo de la pobreza no deje de ser solidario y fraterno. Que no se vuelva egoísta, individualista, aspiracionista. Que si no, en el ascenso, en la escala social, se va asumiendo una actitud de supuesta superioridad. Se van volviendo ladinos. Y nosotros queremos que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana.